¡Ay, güey! ¡La pinche canción! ¡Ah, me cagué! Bienvenidos. Se estarán preguntando qué estoy haciendo aquí en este hoyito oscuro. La verdad es que no lo sé. No es cierto, sí lo sé, pero les quiero decir. O sea, sí les voy a decir, pero aún no. Bueno, sí, o sea, tiene que ver, todo tiene que ver con el día de ayer. Oye, estoy diciendo como las películas de... Sí, ese soy yo. Seguramente te preguntas cómo llegué aquí. No, sí, ese soy yo. Seguramente te preguntas cómo llegué aquí. Y todo comenzó con un chicle. No. Estoy aquí porque si no estaría, si no estuviera, no estaría. Y no. Sí. Y bueno, ahora sí, tal vez te preguntes qué hago en la oscuridad aquí sufriendo solo en un charquito de agua, en un espacio de bloques de 1x3. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Se me olvidó. Ah, sí. La respuesta es muy sencilla. Estoy atrapado en una dungeon, en un calabozo, lleno de miles de bichos. Y mi programa de música no funciona, así que ya empezamos mal. Espérense un segundo. Bueno, audio. Opciones del mezclador. Sí, aquí lo mando acá. A ver, música. Bueno, suena mi música. No suena. Ayuda. Yo les canto, no se preocupen. Y fue así. No. Un poquito extraña la manera en que llegó y se llevó mi corazón. ¿No? Sí, es que no suena esto. ¡Ah! ¡Ah! Ok, sí sonó. Amigo, ya sonó. Ok, ya la arreglé. Bueno, ¿podemos volver a comenzar? A ver. Bienvenidos. Tengo antorchas, ¿por qué no pongo antorchas? Ahí. Bienvenidos. Tal vez no, se vea mejor oscuro. Ahí está. Bienvenidos. Tal vez te preguntes, ¿qué hago en este lugar tan oscuro y mojado? Pues es que estoy excitado. Bueno, ya paro. Bueno, sí. Ay, me estoy congelando, güey. Ok. Bueno, sí. En el episodio de ayer de nuestra serie de Perdidos, entramos a un calabozo. Listos para morir. Digo, no, listos para matar a todos los monstruos y bichos que había en él. El único problema fue que se terminó el directo, ¿no? Y pues aquí nos quedamos encerrados. Y ahora tengo que... gracias por los 9 pesos. Y ahora tengo que salir de aquí con vida. Y mi amigo Asu está por ahí perdido en el calabozo. Todavía no lo veo. Pero... Cállate, estoy roleando. Ya, 60-73-8. Perfecto, ahora sí, chicos. 60-73-8. Sí. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cómo me va a poner algo de que permitir a Java usar el... Bueno. Bienvenidos. Bueno, chicos, tenemos que salir de este hoyo y sobrevivir. Hay un montón de bichos aquí, estamos dentro del calabozo y la verdad es que no pinta nada bien todo esto. Voy a comerme un pollo. Muchas gracias. Uf, vale, voy a abrir. Voy a abrir un poquito. ¡Uy, un cofre! Vale, esta armadura de hierro la voy a dejar ahí porque no me la quiere llevar. Creo que lo puse mal. 60-7-3-8. Sí. 60-7-3-8. Sí. ¿Por qué no me conecta? Copia bien la IPv4. A lo mejor se bugueó con la VPN. Ah. A pan, no puedo comer pan. Vale. Ok, tengo un poquito de miedo porque hay un montón de bichos por aquí. No, el bicho. Aquí viene el... Vale, a ver. Me subo un poquito. Hola. ¿Algún bicho aquí? ¿Algún bicho por aquí? Ah, para los que no sepan, estamos en una serie en la cual estamos en el desierto. Y no hay nada más que nosotros y lo que hemos puesto. Vale. Hay mucho calor, eso sí. Vacas. Protección vacas, contra explosiones y hierro y pan. Vale, eso me decía. ¡Ay, un pinche murciélago! ¡Un murciégalo! No furter information, ¿qué es eso? Que no hay información. Cierra y apaga y enciende, Hamachi. Ok, mata esas arañas. Vale, ay, no, mejor no. Espérate, no, por aquí entré hace rato, ¿no? Aquí, de aquí salí. Vale, entonces aquí para acá. Hay que ir para acá, mira, acá hay más cofres. Esto es buena señal. Ay, bueno, sí, no. No, a ver.
Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Ah! Dispara, ahí está. Dispara. Oh, ya. Creo que tienes el puente. No me dejes hacerte ping. Ah, ahorita lo hago, ahorita lo hago. Pero sí, chicos, problemas técnicos, tengo que encerrarme. Otra vez, te preguntarás, ¿qué hago aquí? Pues bueno, arreglar el servidor, porque soy un completo fail, what the fuck. A ver. Y eso tenemos desde las 7 de la tarde. Lo apago y lo enciendo, ya con eso debe funcionar. Esperaré que sí. Creo que es el cállate. Porque no me deja hacer ping. Listo. Hacer ping. Ahora sí. ¿Están preparados? No. ¿Sí te dejó o no? No. ¡Oh, desgraciado! A ver, espérese. Es el firewall. A ver, ya lo hago. Ya, checo. Sí, Windows, sí. Quiero que me hackeen. Ahí. Y ahí. ¡Listo, güey! ¡Ya! Ya, intenta. Ok. Voy a reiniciar Hamachi y lo vuelvo a poner. Ah, bueno, ya había funcionado. Ah, bueno. Tal vez te preguntarás qué hago aquí. Y la verdad es que no lo sé. Ok, vamos a salir de aquí. ¡Ay, tengo que tomar agua! Uy, me faltan cosas, ¿eh? O sea, me falta agua. Ah, aquí tengo. Vale, guardo ahí adentro. Guardamos más cositas. Esmeralda, spawners. Ya llegué. Pero espera, hay que rolear. Vale. Vale, agarro agua, guardo esta. Tengo bloques aquí, tengo madera. Voy a agarrar esta madera. Y mi hacha, aquí. Vale. Salgo. ¿Qué pedo? ¿Qué hay aquí? Vale, ahí estaba el cofre con bichos. ¡Sí! Amigo. No hay nada. ¿Qué? Se me rompió mi pico. Ah, bueno, eso no es asunto mío, bro. Llegan. Ah, oh, gracias. Un esqueleto me salvó, chicos. Estoy atrapado. Voy. Ahí está. Gracias. Sal rápido. Perdón si se ve muy oscuro. Permo lo perdimos en la expedición. Así que ojalá lo encontremos. Algún día. Mira, a ver. Hay que quitar. Ah, bueno, yo no puedo quitarlos. Te protejo, amigo. Uy, salieron un montón. ¡Corre! ¡Uy, este cofre que tiene! ¡Uy, ese cofre tiene cosas! Es que no puedo quitarlos. Oh, ok, ya me oculté. Vale. Mira todos esos bichos que están allá. Vale. Voy a ir por antorchas y un nuevo pico. Sí, necesito ayuda. Yo te pude haber dado un pico, creo, o no. No, no. No, pero necesito antorchas también. Vale, ¿puedo abrir desde aquí el cofre? Puedo ser más inteligente que los mobs. ¿Por qué no puedo picar esto? Ahí está. Necesito venir. Ah, no hay nada aquí. Bueno. Ok, tal vez pueda escapar de aquí haciendo un túnel, como mi compa el Chapo. Sacando mi sangre mexicana, bro. ¿Y la salida? Ok. No puedo ir por aquí. ¿Y acá? ¿Aló? ¿Y ese cofre doble? ¿No tiene nada? Ok. Sigo buscando. Uy. No. Uy, ese oro me sirve. Y el pan. Voy a aventarme en la expedición, amigo. Uy, un casco de diamante y poción de curación. Eso me dice. ¡Ah! ¿Qué tiene ese casco? Protección 1. ¿Por qué tienes un hueso en la mano, malditos? Ok. No pude salir, amigo. Pero puedo dormir. No. Ok, chicos. ¡Esto pinta muy mal! ¡Oh! Ok. Nada. Vale. Comida.
Necesito esconderme en un hoyo. Necesito rápido esconderme en un hoyo. Vale. Vale, vale, vale. Suscríbete y dale like si quieres. Suscríbete, ¿vale? Te preguntarás tal vez cómo llegué a este hoyo lleno de flechas. Que voy a poner una antorcha porque no me siento bien aquí. Así. Ahí está. Vale, tomamos un trago de agua porque tenemos mucha sed. Ahí está. Necesito comer. Ah, una zanahoria a veces para que no me dé hambre. Ahí está, guardo comida. Agarro esta y guardo esta. ¿El casco de diamante es mejor que el que tengo? Un poquito, sí, está más nuevo. Ok. Ok, estamos vivos, es lo que importa. Ya voy, amigo, voy a salvarte. Pues corre, tardas un montón. Ok. ¿Qué puedo guardar? ¿Qué puedo guardar? Uy, el escudo va a salir para cambiarlo. Ahí, guardo el viejo. Y estas dos espadas de hierro las voy a tirar. No, me voy. No me cargue el mapa. Ok. Vale, 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 vale. Vamos a agarrar mi caja y nos vamos de este hoyo. Ay, güey. Ok, voy a tener que matar a todos estos bichos. ¡Shu! ¡Shu! ¡Aléjense de mí, malditos desgraciados! ¡Shu! ¡No me quiero volver a mi casa! ¡Está grandísima la pinche dungeon! Pero ya lo vi, amigo. Lo peor es que hay buenas cosas. Eso es bueno, ¿no? O sea, sí, hay cosas buenas en plan de, en los cofres. Pero está muy difícil de acceder a ellos. Y cuando rompe los spawners, algunos spawnean inmediatamente cosas. Vale, 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 vale. Ya abrimos espacio aquí. Ok, ok. ¿Todo bien? Ok, ok, ok. Me echo esa experiencia. Escucho un golpe. Ah, vale. Ok, aquí donde estábamos hace rato y habían cosas en estos cofres, ¿no? No, estos no eran, estos no eran. No, 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 no. Déjame picar, déjame picar, juego, déjame picar. ¡Deja de picar esto! Okay. ¡No me están dejando picarlo! Ahí está. Okay. Vale, 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 vale. Estoy bien, estoy bien. Comemos un pulpo. ¡Ah! Hay un spawner ahí arriba, güey. Ahí está. ¡Ay! Y spawnieron cosas cuando lo rompí. Tengo que tener cuidado de golpear al Enderman porque el Enderman sí me ha matado un golpe. De aquí. Antorchas y pan. Ok. También hay otro spawner. Ahí está. Uy, otro Enderman. Ok. Hay un cofre ahí y quiero abrirlo. Ahí está. Hola. Vale, vale. Uy. No quiero que se rompa mi espada. Ok, nada importante. Seguimos. ¿Otro pulpo? No. Ah, no, ya no tengo hambre, no tengo hambre. Ok. Por ahí había un creeper. Pongo antorchas. Nada bueno. Pata para aquí. Ok, 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 ok. Por aquí hay spawners. Hay libros aquí. Hay un creeper ahí enfrente. Spawner de Endermans, lol. Bueno, igual voy a guardar los spawners porque me ocupan mucho espacio y no me caben. ¿Y si se necesitan? No sé. Supongo que en algún momento aprenderemos a hacer los spawners de cualquier mob porque pueden hacerse. Todo lo que no sabemos. Ok. ¡Prese! Quiero tapar ahí. Ahí. Vale, vale, vale. Listo, listo, listo. Tomamos agua. Hay un spawner allá enfrente, hay un spawner allá enfrente. ¡No! ¡No, un zombie invisible! Hierro y libros. Tengo que encerrar, tengo que encerrar, ve. Sobrevive, amigo, tú puedes. Hasta nosotros
no pudimos hacer. Ok, creo que es un F, chicos. Sí. ¡No! Bueno. Se intentó. Se intentó. Sí, se intentó. ¡No mames! Estaba muy difícil eso. No podía escapar de... O sea, todavía le pegó un Enderman al final, ¿saben? ¿Cómo va a escapar? Bueno, ¿qué onda, bro? ¿Qué hay? Bueno, ¿no hay resorteras? No. Volveremos después de estos cortes comerciales. Espérense, chicos. No, sí. Sí, no, no olviden seguirnos en Bulla. Puchi, puchi, pu. ¿Cómo les ha ido? Nadie vio nada. sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Sí, sí. Sí. Como sí, sí. Ahorita iniciamos directo, chicos. Bienvenidos al inicio del directo. Vale, que vamos comenzando ahora y uff, está muy chido. Sí, juegazo. Sí. Nadie vio nada, chicos. Nadie vio nada, nadie vio nada. Vale, vale. Ok. Su madre, está muy difícil esta zona, chicos. Está muy. Ay, ¿por qué puse la intro, güey? Pedo. Ok. Está muy difícil esta zona. Bienvenidos. Vale, al menos seguimos vivos. ¿Qué es lo que...? ¡Ah! Me salió una pinche araña de la cara. Ok. Spawner, adiós. Hola, araña. Vale, vale. Voy a comerme un calamarcito. Pero come, bro. Ahí. Y agarramos los pescados. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uy, tengo el inventario llenísimo! Yo también. A ver. ¿Por dónde vine que perdí mi casco? ¿Dónde quedó mi casco? ¿Alguien sabe? El poder de la edición. A ver. Ok, aquí no. Un bicho me robó mi casco, pero bueno. F. No, quería ponerle... Quería poner madera para que no pase ningún bicho. Ay, 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 ay. Ok, mi casco ha desaparecido. Ni modo, igual... Igual creo que tengo uno por aquí extra en mi... Ah, no, en sí, mi caja. El único que escucha un boss, ¿verdad? No sé. Vale, aquí tenemos igual otro casco. Ok, botas de platino, de diamante. Esto aguanta... Aguanta más que el diamante, pero tiene 220... Ok, vale, 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 vale. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Voy a tomar... ¿Qué? ¿Te vas a morir? Sí. Uy, no. ¿Quién muere? Invisibles. Oh, no. Bueno, a correr no le hace. Vale. Guardo huesos. Guardo flechas. Hay un Enderman aquí enfrente mío. Pero estoy bien. Ahí estamos. Ojos de araña. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. No, no podemos perder, chicos. Somos las bestias. ¡Las bestias! Ahí. Vale, ahora sí a salir. ¡Estaba cerrado! ¡Pinches zombies invisibles, güey! ¡No, no, 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 no! Van a atrapar, van a atrapar. ¡Uy, qué hay aquí! ¡Uy, no, no, no! ¿Pero por qué? ¿Por qué me tengo que abrir ese cofre? ¡Ah, oh, listo! Vale, ¿este cofre qué tiene? Un arco con poder 1 me sirve para juntarlo después. Bien, bien, bien. What the fuck? Ok, ok, Silvio, tranquilízate. Solo tienes 20 arañas allá arriba. No hace falta que cunda el pánico. Podemos irnos lentamente sin molestarlas. Tranquilos. Solo voy a tratar de agarrar el cofre de acá abajo. ¿Dónde estaba el cofre? ¿Dónde estaba el cofre? El que quise agarrar. Uy, 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 no, 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 no. Ya te encontré. Aquí estás. Espera, aguanta, estoy en un momento peligroso. Hay como 100 arañas arriba mío ahí. ¡Hola! ¡Ay, completamos una misión! Creo que sí hay un jefe porque escucho. ¡Eh, hola, bro! Hola. ¿Cómo andamos?
Ahí hay lava. Aguas. ¿Sí? Tienes un montón de bichos por ahí. ¡Qué buena idea! Gracias por lo de la lava. Los empujé a todos ahí. Vale, mientras ignore esas arañas, creo que todo está bien. Hola, bro, ¿quieres ver a las arañas? Sí. Mira, están allá arriba en el techo. ¡No hacen nada! Te deseo lo mejor, bro. Bueno, igual creo que sí puedo con ellas. Ahí le rompí el spawner. Vale. Vienen zombisitos por aquí. Ahí está. Se los prometo que ahorita que lleguemos a la casa voy a dar un resumen de todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Otra para aquí. Sí. Mensaje. Hola, bro. Hola, aquí. Ordenando ando. ¿Mi escudo? Buena pregunta. ¿Y mi escudo? Bueno, menos mal tenía este otro escudo aquí. Me sentía desprotegido. Bueno, con eso creo que está bien. ¡Ayúdame! Voy. ¿Dónde estás? Aquí peleando al lado en la otra habitación. Ay, ¿dónde dejé las antorchas aquí? No puede ser que ya se me hayan acabado. Ay. Vale, voy a agarrar unas manzanas de noche por si las buscas. Ahí está. ¿No quieres compartir? No. Ah, noche. No. Ahí está. Ah, dale, tú puedes. Ayudar. Ah, oh, Dios mío, pides mucho. Okay, aquí una esmeralda, pan y pollo, ¿vale? ¿Qué? ¡Tápate, tápate, tápate! Pero escucho un creeper. No, no voy a morir. Aquí hay otro creeper. Voy a morir. Tápate, tápate en un hoyo, tápate en un hoyo. Muy bien, ahora te mato. Bueno, sobreviví. ¿Qué? Mis habilidades me craftianas me dieron para sobrevivir. Vale. Ok, estoy bien, estoy bien. Hola, señor creeper. ¿Quiere venir a explotar a mi amigo? No serías capaz. Bueno, sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué se baja tan rápido la comida? ¡Mátalo, mátalo! ¡Mata al pinche esqueleto! Gracias. Ya se me acabaron las antorchas. Yo tengo. Voy a tratar de iluminar lo más posible. Sí. Aguas arriba. Tienes un spawner de creepers. Sí, pero le puse antorchas rápido. Ah, mira, ya vi un cofre enterrado. ¿Enterrado? Sí, mira. ¿Dónde? Aquí. A ver. Yo en el mapa. Ah, mira. Oh, a lo mejor hay más, ¿eh? ¿Qué tenía? Armadura. A ver, algo bueno. Vale. Con cuidado. En los techos hay spawners, ¿eh? Hay que tener más. Uy, un esqueleto full armadura, ¿qué te pasa? Comida. Vale, uy, seguimos. ¿Qué? Ay, yo quería comida. Tengo. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Hay un spawner ahí arriba o qué? ¿Cómo? Bueno, cayó un esqueleto de ahí. ¿Lo viste, verdad? Sí. Ok, toma, te voy a dar pollo y manzanas. Sí. Ahí lo tira atrás. Ya llegué. Gracias. A ver, por ese spawner. Ahí está. Vale, con cuidado, chicos. Ay, tengo que cambiar de comida, a ver. Ahí está. Ok. Lo que sí escuché como un jefe. No sé si haya uno. A lo mejor sí hay, debe haber por aquí, ¿eh? Debe haber una habitación así súper chetada, güey. Así como muy diferente y chida. Uh-huh. Y que el jefe resguarde un tesoro aquí bien chingón. Hierro, armadura con protección y pana. Igual estoy iluminando todo lo que puedo. Simón, eso es lo correcto, Bob. Es que hay un montón de spawners en los techos y eso es lo que jode. Hola. Hola. Mira esto. Oh, no. Oh, no.
Vale. Ya paren, mi amigo, ya paren. ¡Ah! Ahí está. ¿What? Me cayó una araña del... Bueno. Ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Síguelo mirando, síguelo. Mientras más luz, menos mobs. Más luz, menos mobs. Ok. Estas habitaciones tan grandes. That's what she said. No. Ok. ¿Cuándo vas a jugar Mook? Lo voy a jugar con suscriptores en Discord. Ahorita en directo no lo pienso jugar. Vale, que hay aquí, pan. Vale, para los que quieran jugar conmigo, no se olviden que, o sea, que únanse a mi Discord. Y los que quieran jugar conmigo también pueden hacerse miembros del canal. No es gratis, pero lo aprecio mucho. Avísenme también cuando falte drop. Vale, voy a cambiar la sopita que tengo aquí por esta. Más comida. Vale, antorchas. Antorchas, antorchas. Este cofre no está abierto. Pan. ¡Ay, cabrón! ¡Ese eres tú! Acuérdate que no tengo antorchas, ¿eh? Yo sí. ¡Ay, güey! Spawnearon un montón de bichos aquí. Necesito tu gel. ¿Por qué te alejas de mí? Porque estoy matando más insectos aquí atrás. Ah, ¿ocupas mi gel? Un poquito. Bueno, es que ya tengo antorchas. Me acaban de agotar. A ver si estamos perdidos. Un poquito. ¿No hay mobs que dejen...? No, pero en los cofres hay antorchas. Ah, ok. En algunos, en algunos. O si ves antorchas muy juntas, puedes recogerlas. También. Dios, es que... Vale, a ver, aquí... Viendo el minimapa, podríamos descubrir dónde está el jefe, ¿no? A ver... Ni nada. Si es que hay jefe. ¿Hay algo allá? No hay nada. Vale. A ver, ve ahí. Estoy bien. ¿A mi derecha? ¿Aquí? Ajá, ajá, entro ahí. Ah, vale, deja rompo esta madera. Esta madera y este cartel que dice Boss Fight. Arre. Ajá. Y ahí, hasta el fondo, hay dos enemigos. Ay. ¿Hasta el fondo? Sí. No, ya no. ¿Desaparecieron? No, ahí están. O sea, ahí pica, pica para allá. Hay arena. Ah, sí. Sí, yo no. Ni me parece, parece que hay enemigos. A lo mejor están arriba, ¿no? En la superficie de arriba. Pero lo usé con capes, ¿no? Debería estar en el mismo. Ah, pues checa tú, checa tú. Ya, ay, mentiroso. No. Pulón. Amigo, hay arena. Ah, te digo. Vale, al menos creo que ya se calmaron los bichos, ¿eh? Sí. Al menos en esta zona. Me llevo todos los libros porque los usaré para librerías. Esto es que no ha renderizado, ¿verdad, chicos? De hecho, no hay que ser tontos, hay que llevarnos los cofres. ¿Tú también ves esto sin renderizar? Ah, te digo, ahorita estaba así el mapa, no me cargaba. Pero... What the fuck, está muy raro eso. Literal, hay un vacío aquí. No sé si sea bueno o malo. Ahí te... what? ¿Cómo estás cambiando ahí? Ah, a mí sí me cargó esta parte. A mí no me carga eso. Pero igual aquí no hay nada, ¿eh? Es por tienes digamos un spawner ahí. Puedo ver las partículas. Sí, pero what the fuck, o sea... Te veo con no un creeper y un zombie. Tienes un creeper atrás. Ah, sí, ya vi. Ok. Morido. ¿Por ahí no hemos pasado? Pues hay, en este cofre no hay nada. Hay un libro y unas botas. Creo que voy a tener que cerrarlo y abrirlo, ¿eh? Sí. Ah, what the fuck. Ok. ¿Ya te cargó? Ah, como que me cargó un chunk. ¡Aquí está la salida! F3 más H no servirá. No sirve. ¿Y Alt F4? Vale, acá hay un spawner. ¡Uf! Me marcan. Sí, te está marcando. Tengo que salvar el mundo.
No le digan a nadie que soy el mejor. Espérense, chicos, voy a subir, necesito subir. Está bugueadísimo esto. Ay, what the fuck. Hola. Oiga, pues se ve muy cool. Subió todas las habitaciones y no se ve nada. ¡Chu! A ver, es que estoy bugueado, señor zombie. Creo que ya lo desbugué, chicos. Oh no, esos zombies dan hambre. Y tengo muy poca agua, deberíamos de regresarnos. Solo que asusten una llamada. De hecho, ya no tengo nada de agua. Ah, no, sí, tengo un sorbo más. Ok, pociones de curación. Bloques raros. ¿Qué más? Huesos los subo. Estas cosas de araña, los libros. De poemas y las fotos, novelas, la neta. ¡Qué hueva! Arenisca. Drop. Ahorita les voy con su drop. Oye, yo creo que ya casi hay que devolvernos, ¿eh? Porque no tengo nada de agua. Ok. Igual no encuentro... Pero sigo escuchando ese... Vale, yo creo que ya va a desbugué mi problema. ¿Cómo vas, bro? ¿Vas bien? Sube. No, pero ¿no vamos a investigar? Ay, ¿no te querías retirar? O sea, sí, pero... Bueno, ya vi que tú te retiraste. Pues es que dices que escuchaste un jefe. Yo también escuché un ruido como de un jefe. Sí. ¿Por eso? A ver, ¿te llevo algo? De no. ¿No ocupo de sorbos de agua ni nada? Ah, sí, sería cool. Déjame ver si hay cristal. Vale, no. Aquí. Se acabó. Déjame quemar. Mi dealer de cristal ya no tiene cristal. Me voy a poner a quemar. No, oh, si está durmiendo el Silvio. Todos díganle buenas noches. No. Díganle. Me dio por bostezar, pero es que no. Díganle buenas noches. No hay nada aquí. No, es que igual y no hay ningún jefe y solo estamos alucinando. ¿Está alucinando? ¿Pero todo el chat está alucinando? Sí. Feliz cumpleaños, Yae. Estoy buscando. ¿Ya era su cumpleaños? Ahí dice feliz cumpleaños, Yae. ¿A poco ya es su cumpleaños? Ah, bueno. ¿Happy birthday? Aquí no hay nada. Dios, no hay nada por aquí. Ah, que no es su cumpleaños. Ah, que no es su... Y eso no es, Yairu. Oh, ¿cómo trolean, pues? Primero dicen que son chicas y luego no. Luego te espantan ahí. No. No, luego te dicen que se llaman Juan. Aguas, amigos. Sí pasa. Vale. ¡Toma! ¡Ah! Vale, corramos. Un poquito. Creo que estoy yendo en círculos. Ok, aquí no hay nada. Ahí tampoco. No. Otra vez no, Ninchan. Ah, ni nada. Dijo que no hay jefe, pero no sé qué tan verídico sea. Ajá. Pues yo voy a creerle. Un poquito. ¿Te vas a retirar? Libro encantado contra explosiones. Hay una bruja ahí. Hay un zombie ahí. Bueno, me voy. Ay, no. Onichan, de verdad, Onichan. ¡Ay, salimos de ahí! ¡Uy, pinche bruja! ¡Adiós, Asu! Ten. No mames, espérate, tengo una. ¿No me quieres ayudar a recuperar mis cosas? La verdad es que no. ¿Y así sin querer? ¿Dónde está la torre? Está a 600 metros, vale. Resortera. ¡Ah! ¿Pero no me vas a ayudar? Un momento, ¿y mi resortera? Jaja, yo tengo varias allá. Aquí la tengo. ¿No me vas a ayudar? Adiós, me estoy quemando y por acá dejé el coso que me enfría, ¿recuerdas? Me dejó mi amigo, amigos. Voy por mis cosas. Bueno, ahora sí, chicos, un momento de más tranquilidad.
Ya puedo hablar con ustedes tranquilamente porque es un momento de más tranquilidad, ¿sabes? Significa el momento. Pero bueno, todavía no soy tranquilo. Déjenme terminar de llegar a la zona de... Nadie le escribió buenas noches a Silvio. Escríbanle buenas noches. No, es que ¿para qué me van a escribir buenas noches, güey? Ya te estabas durmiendo. ¿Qué te haces? Sí, no, también vamos eso. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llegamos! Aquí estoy bien, aquí estoy bien. Oh, ahora sí, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Bienvenidos a un nuevo directo de nuestra serie de Perdidos! Drops. Ah, sí. Voy. A ver, les voy a poner el dropcito. ¿3? 9.47. ¿Será que pido algo de cenar? Otra vez estamos en esa situación. Chale, yo me voy a morir otra vez. ¡Yo ahora me estoy congelando! Ya no. Ahora sí me estoy congelando. Estoy envenenado, ¿me vas a ayudar? No mames, ¿yo por qué voy a volver a entrar ahí si apenas salí con vida? Falta comida, me choca que no puedo comer de lo mismo siempre. Ya ves, Alan Torres dice, ayúdalo a recuperar sus cosas, güey. Es que no. No quiero entrar ahí. Ellos dijeron. ¿Y qué importa? No quiero volver ahí. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ahí está, ya puedo regresarme, chicos, a casa. ¿Te vas a ayudar? No. Amigo. ¿Por qué razón debería? Porque somos amigos y los amigos son amigos para siempre. Pero pues no quiero. Buenas, si le toca a mi mono, no quiero. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así... No. Los amigos, ¿no? No. Ya estoy yendo a la otra dungeon. Ah, se iba a otra dungeon. Espérate, ¿es esta o era la otra? Au. Ya no sé dónde era, güey. Es en la de... ¿Es ahí? Creo que es aquí. Ah, mira, sí es aquí, no. Creo. Ah, no. O sea, ¿te fuiste a la otra dungeon? Me confundí. Es que hay varias entradas a la dungeon. Ya sé. No sé cuál es. Ahí estás, aquí me ves en el minimapa, Uy, no te veo, me tendré que ir. Estoy aquí en el minimapa. A ver, nada más recuperamos tus cosas y listo, ¿ok? Sí. Quitando arenisque con... ¡Ya no quiero ayudarte! ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por toda la buena vista que me acabo de... ¡Su madre! Ok, vámonos de aquí. Porque si los amigos son ya, ¿no? No. Ya. Eso fue demasiado. Todos vieron ahorita lo que me encontré al nomás bajar. ¿Qué fue? No, hombre, pareció pinche concierto ahí, o el Rubius estaba ahí, yo qué sé. ¿Me lo saludas? No. Voy de regreso a la casa, chicos. Caso se las apañe solo. Porque sí, los amigos. Bueno. Se me olvidó ponerme mis botas. Como que no me las apañé yo solo. Bueno, pero creo que sí llego corriendo, ¿no? Solo estamos a 800 metros y... Yo digo que pongas comerciales. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Volvemos después de esos comerciales. Recuerda lavarte la cola. No quiten los comerciales. Ya me estoy cansando de cantar, bro. Ya. Adiós a los comerciales y volvimos. Hola, amigos. Bienvenidos. ¿Cómo andamos? Los extrañé. ¿Cómo les ha ido? Gracias a la gente que pone yo no vi nada. Ok, chicos, ahora sí, ya podemos estar más tranquilos. Ya puse mis botas de slime. Y la casa está para allá. Se me perdieron mis botas. No puedo regresar. Tengo que volver a bajar. No puedes. Me suerte. No puedes. Vuelve corriendo. Tú no has visto nada. Sí, nadie vio nada. Vale. Ya casi llegamos. ¿Dónde spawnearon? Pues. Sí. Sí, eso es lo que pasa. ¿Cuándo sucede? Ah, iba a pedirme de cenar algo. Ay, pero tengo flojera de pedir. Ah, es verdad que me dijeron todos ustedes hamburguesa. ¿Saben que les dije a tres hombres ahí? A los tres. ¿Qué se pedirían de cenar? Hamburguesa.
Todos dijeron hamburguesa, no manches. Al mismo tiempo fue lo peor. A ti se me antojó una Carl's Jr. Ah, pero no hay Carl's Jr. en Uber Eats. Ah, a mí también, se me antoja algo de Uber Eats así, de con un Carl's Jr. No me patrocinan, pero si lo hicieran no me quejaría. Yo no soy famoso, pero si me patrocinan, lo tomo. Voy a ir guardando todo esto. Tenemos un montón de cosas así que no nos sirven para nada. ¿O sí? No lo sé. Ah, tengo mucho pan. A ver, voy a guardarlo acá. Manzanas, carne de zombie, lo guardo aquí. Diamantes, acá. Se convirtió en madera también, what the fuck. Tranquila, Claudia, hola, ya. Ahí está. Ah, se los juro. Estuvo muy intenso, ¿eh? Estuvo muy intenso esto, chicos. Pero al menos lo hicimos. Un momento, vienen unos bichos. Muy bien, lo hicimos muy bien. Oh, no, por favor, ¿por qué lo invito? ¿Por qué no viene Permon? Escríbele. Ya le escribí. Nos falta Permon. ¡Ey, Marianne! Muchísimas... ¡Ay! ¡Su madre, güey! Un güey sin trabajo acaba de aparecerse en mi cara, no mames. Pero... Ok, Marianne, espérate, ¿qué dijo Marianne? Marianne Camargo, minimicé el juego por ti, ¿eh? ¿Cómo estás, guapo? No, muchas gracias, Marianne, por tu donación. $5. ¿Qué fue eso? ¿Qué quieres? Mira. Sí, sí, yo la puse. Pero ¿por qué tiene la cara así? ¿Y por qué voltea a verme? Pues es una cabeza de Enderman, eso hace. ¿De verdad? ¿Todas las cabezas de Enderman? Todas las cabezas de Enderman que pongas van a hacer eso. Datos perturbadores. Ok. No me interesa lo que acabas de decir. Pero bueno, muchas gracias, María, por la donación. Ahora esperemos que llegue Permon. Vale, tenemos cristal aquí. Tenemos cobre ahí. Este arco lo voy a tirar. Ahí. ¿Tenemos yunque? Ah, sí, sí tenemos. Voy a juntar estos dos arcos. ¿Cuál cuesta menos? Este. Sí, no manches, la cabeza está re turbia, boludo. La boludo, ¿qué decir, boludo? Ponemos esto ahí. Botas. Uy, mis botas de platino se perdieron. Bueno, da igual. Guardo mi resortera. Yo perdí todo. El amor de ella. Eso nunca lo tuve. Ah, pues sí, es verdad. Eso nunca lo tuve. Este gorrito se lo voy a dar a Permon. Se lo guardé a él. Eso nunca lo tuve. Aquí podría poner los spawners. Mi maleta ahí, los bloques. Quítate de la zona de bloques, güey. Así, así, a ver. Estorbas mucho. Sí te mato. Vale, lingotes. Sé que ustedes no. Ay, me estoy congelando, ¿en serio? Ya vengo, voy acá al fuego. Yo te caliento, amigo, te soplo. No, por favor. ¿Cómo es posible que estoy aquí al lado de la lava y me estoy congelando? Ayuda. Hipotermia nivel 2. Tengo una manzana de noche. ¿La como? No. No, muere mejor. Yo no quiero morir. No la uses, no te conviene todavía. Mejor úsalos con... Tú no me puedes obligar a nada. Úsalos con... Con los bosses. Esta cosa no me calienta, güey. Es que no me has pedido a mí que te caliente. No. ¿Seguro? Ah, sí, con esto... ¡Oh! ¡Oh, esto sí está calentando el agua a tope! ¿Qué? ¡Así sí lo calienta! Ah, sí, cierto. ¿Y allá abajo no? Pues que no. No, ahí no. ¡Ah, pues la tiene que andar tocando! ¡Oh! That's what she said. No. Quito esto. Rompo aquí. Y listo, aquí es una zona para calentarse bien rico. Bueno, aquí no. Oh, that's what she said. Mierda. ¡No! ¡No! ¡Ah! Bueno, solo salieron como dos pollos pegados. ¡Pa' dentro, desgraciados! ¡Se los mato! ¡Ahí! ¡Malditos! Tenían. ¿Eh? Ellos qué culpa tenían.
Vale, a ver, tengo que... ¡Ah! ¿Saben qué voy a hacer? No, pues... Trucos de Minecraft, bro. Trucos de Minecraft. A ver. Espérate, necesito... Mesa de crafteo. Listo. Ahí. ¡Pa! No, eso no me calienta ahora. Eso sí, sí. Ya, pues ya no lo vuelvo a decir. Esto ya no me calienta. Me la pones muy difícil, amigo. Sugar. Sugar. Na, na, na. Antes sí funcionaba. O a lo mejor no me calienta hasta quemarme. Igual y solo me calienta hasta la temperatura ideal. No, porque esta otra sí calienta. Hasta congelarte. No, sí. Ahora sí está calentando. Y sí, solo me deja en esa temperatura. ¡Qué cool! Más bien, ¿ya vieron? Más calor, ¿no? ¿Ya vieron? Mira. Me voy a poner así como en temperatura de mucho frío. De hecho, a ver si me como algo de mientras. Una sopita. Listo, tengo ahorita mismo mucho frío. Y no me estoy calentando, pero en cuanto toco esta agua... Glu, 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 glu. Ya volví a la normalidad. Y justo se detiene en la temperatura perfecta. Sí, ya no estuvo subiendo. Lo hice. Ay. Ahí se va a quedar todo el capítulo. Hola. Ahí se va a quedar todo el capítulo, ya te lo digo. Los vecinos son muy raros. Bueno, todo nice. Ok, a ver, agarro agua. Guardo esto, me como un pollo. Ah, no tengo. Vale, entonces guardo todo esto. Los ojos de araña también me los guardo. ¿Qué suena? Ah, vale, son los zombies, ¿no? Sí. Tranquilo, bro. Estamos. Oye, ¿cuánta esmeralda ha conseguido Javier? 4. ¿Tenemos a Javier trabajando? No lo sé. No tiene nada. Deberíamos ponerle algo al menos. Ponle arena, porque necesitamos mucho hierro. Pues también hay que ponerle grava, ¿no? Igual le voy a poner 2 de grava. Pero sí, está bien. Vale, ¿qué más puedo agarrar? Respodúzcanse, vacas. Órale. ¿Cómo que respodúzcanse? Así se dice, según la RAE. Respodúzcanse. ¿La Real Academia de la Lengua Española? Ajá. Nada más que a nosotros no nos rige porque nosotros somos la Real Academia de la Lengua Mexicana. Ay, no. De verdad necesito que Permón venga, chicos. Él sí es español, a él sí le afecta en estas reglas. A ver, este arco tampoco lo necesito, así que lo vamos a tirar. Y voy a guardar mi librito. ¿El de Luna de Plutón? No digas, te iba a decir justo que no digas eso. Ay, no. Sé que te va a encantar. Ay, no. Chicos, se los juro que podré invitar a otras personas, pero es que me da lástima. Me dice, Silvio, quiero jugar contigo todos los días. Y él, no, eres muy malo. Vale, a ver, tengo 6 esmeraldas, 3 más y puedo invocar un aldeano y poder conversar mejor con alguien. Te dicen que si vas a terminar el directo en YouTube. Sí, pero todavía queda tiempo. Vamos con ahora. Ah. O tal vez no queda tanto tiempo, quién sabe. Estén tranquilos. Si yo no me acuerdo, ustedes no se acuerdan. Pero no me acuerdo. ¡Ah, Anita! Y si no me acuerdo, no paso. Ok. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué no pasó, pues? ¿Qué pasa? Ya, yo se lo quería cantar, ¿sí? Vale, botellas. Necesito botellas con agüita. Pa. Listo. Botella tras botella. Ahí está. Guardo todas mis botellitas de agua y me lo llevo en esta caja. Porque si no me achacarto me da sed, chicos. Vale. Hola, Sil. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás? Hola, Miku. Gracias por la fogata. ¡Ey, Dark! 901. Muchas gracias por los 900. Digo, ¿cuánto por los 900? Por los 10 pesos. ¡Ah! Por 900 pesos, bro.
Parece que hay una bruja ahí. ¿900 pesos? Digo, los 10 pesos. Yo dije, wow. Ese muchacho sí tiene dinero. Ah, dóneme 200 pesos, me encuero. A ver. No. Ay, gracias por los $2, Marian. Okay. Hola, te amo. Bye. ¿Ya te vas? No, no, no te vayas. ¿No ves que no tengo para comer? Garre. Si te quedas, Silvio se encuera. Sí. Ya dijo. Aunque sí. Sea nomás para mí, no le hace. No. Pero ya dijiste. No. Tú lo dijiste. ¿La dungeon era nivel 1? Nah, no hay niveles de dungeons, no me engañes. Nah. Ahorita sí había, ¿no? Es que diga nivel como piso, ahí sí. ¿Te imaginas que tenemos que picar para abajo para encontrar la bajada? Lo dudo. No lo intentamos, pero sí. Hubiera estado muy mal. Pues explotaron los creepers, acuérdate. Y no. Pero a lo mejor tocaba bajar más. Nah, qué flojera. A ver, voy a. Giovanni, hay que encender eso. ¡Ey, Dark! Escuchaste por los 10 pesos. Vale. ¿Qué pasó? Dicen, grame con Flex y bota a Azu, pero no sé cómo me pegué. Buena idea, chicos. Ey, ¿puedo cocinar los pulpos ahí? Creo que sí, no mames. Espérate. Si pongo esto ahí, así, ¿se cocina? Y voy a poner un par de papas. Share recipes. No te spoilees. Oh, pero es para saber las recetas que podemos hacer. Ahí. Vamos a ver si eso cocina. O sea, cocina la comida normal. Igual y no. Igual y no lo cocina, ¿saben? Pero a lo mejor sí. Con cactus hace. No, igual y sí lo cocina, ¿eh? Porque hace el cactus tinte verde. A ver, ¿no se ve nada ahí adentro? No. Ok, está llegando la parte de hasta arriba. ¿Puedo spoilear? Solo cocinó uno. Va a cocinar de uno en uno, pero sí sirve. Bueno, lo podemos dejar entonces así. Uh-huh. Bueno. O sea, me esperaba algo más chido. Pero funciona. Puedo hacer con azúcar donas. A ver, yo quiero ser un policía. Y con masa puedo hacer. Con masa puedo hacer este pan. Ayúdeme a ayudarlo, joven. Con uno solo de trigo puedo hacer un pan. Oye, eso está cool. ¿Qué? Quiero probar algo. ¿Qué pasa si me da mucho calor y me meto al agua caliente? Ok, allá tú. Ojalá te mueras. Amigo, yo también entiendo ser bien. Que triunfe vale. Mucho en la vida. No tenemos más hierro por aquí. Y que el día de hoy sí cuente. Gold, ore. Lead. Gold. Iron. Aquí hay iron. El iron. Ay, se parece mucho al aluminio, LOL, me trolearon. Adiós, sabor. Vale, este polvo. El polvo de titanio suena interesante. Ajá. ¿Y qué puedo hacer con el. Se están dejando popó. Ah, si cocinamos el titanio, sirve para hacer minerales. Oye, en el Ney. No hay nada para la popó. Ah. Vale, ¿qué crafteos hay con el titanio? ¿Pero cómo puedo ver qué crafteos hay para la popa? Con la R, pero no hay ninguno, si no sale. O dándole clic. Titanium. Pues no hay ningún crafteo para el titanio. O sea, no hay nada chido, pura caca. Y nos dan un montón. Solo el Rocket Engine. ¡Nye! Y el Certus Quartz, ¿para qué nos sirve? Para hacer Quartz Glass, Quartz Fiber... Para hacer una mini TNT. Uy, eso qué bonito. Yo quiero. Quiero hacer una mini TNT. ¿Dónde está la pólvora? Con los enemigos. Aquí. A ver, ¿eras así, chicos? A ver, ven. A ver si te mata esto. Ya estoy jugando con el Enderman. Mira. A ver. Bueno, voy. ¿Dónde estás? Necesito algo para encenderla. ¿Tienes un botón? Sí. Pero no lo enciendas ahí. ¿Qué? ¿Acaso no confías en mí? Dame el botón. Uy, ojos de araña. ¿Qué pasa? Es que tardas mucho.
Ahí. Gracias, Dark, por los 900 pesos. Vale, la voy a encender. Ahora sí fue acá. 900 pesos. Digo, por los 10 pesos. Y es que siempre me confundo con su nombre, Dios mío. Ya sé, Dark, ponte Dark 10 y dóname 900. Ya sí, ya lo puedo decir bien. Estamos amigos, Silvio. ¿Qué pasó, mía? ¿Cómo estás? Oye, ayer sí saludé a tu prima, primo. No sé, no me acuerdo. A ver. ¿Será que sí mata? Está bonita. ¿Y si las juntamos? Si juntamos varias, a ver. ¿Ya te llevo el botón? Aquí, déjame lo llevo. No, pero es mío. No. ¿Así? Bueno, yo voy a llegar primero. Na, 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 na. Vale, voy a craftear entonces las mini TNTs así. Unas 4. Vamos a ponerlas aquí. Vale, entonces si las, juntamos, a lo mejor explotan en cadena. Una ahí, otra ahí, porque quién sabe si llegue la explosión. A ver, yo acá. Explótame. A ver. Bueno, es que también tengo muy pocos corazones. Me faltó, se rompió el botón. Explotó. Están muy cagadas estas TNTs, chavos. Chavos. O sea, igual no es como que. No es como que el juego te diga, úsalas, güey. Pero existen ahí. Miren. Yo. Bueno, da mucho placer morir por esas cosas. Sí, a mí me encantaría. ¡Ay, no pedí mi cena! Bueno, da igual. Sí. Me hago un changuis de aguacate. O mejor, bueno, todavía puedo pedir pizza o tacos, ¿sabes? Tacos. ¿Este polo de qué es? Su madre. ¿Qué es esto? Vehículo Ensambler Space Station. No mames, yo no voy a craftear algo así. Eso lo guardo ahí. Vale, a ver. Y este Sky Stone. ¿Para qué sirve esto? Para silicón. Bueno, querían hacer la rima. Granos de cacao, café, flax, rice. No, pues no hay así algo super acá, muy difícil. Dice que tacos. Ay, qué rico tacos. Oigan, ¿las runas para qué son, chicos? Chiste indigo, ¿qué? ¿Y para qué son? Creo que no sé. ¿Crees que no sabes? Sí. Qué rico los tacos, sí, la verdad es que sí. Vale, ¿cuánto hierro tenemos, güey? Porque necesitábamos un montón. Nada, por eso te dije que le des a... Ya está cocinando más esto. Ah, iba a ser iron aquí. Hacemos el polvito de iron y tenemos 9. Yo aquí tengo 3. Ponlo en este. Y ponle carbón. Vale, voy a agarrar esta comida. Carbón puesto. Y un pulpo. Sí, estamos muy mal en cuanto a materiales. Sí, un poquito. Tal vez deberíamos hacer otro Javier. Pero sí. El grande no, porque no nos alcanza. Podríamos hacer otro Javier y ponerlo debajo de este cofre y este moverlo, ¿no? O ponerlo aquí donde esté con... Porque esta máquina ni la usamos. ¿Y a dónde iría lo que deje ese otro Javier? Porque este de la piedra va a ser un pedo moverlo. Ah, pues podemos quitar esto de aquí. Ay, esto de aquí. ¿Y aquí poner un Javier? Y con cableado. Ah, poner un... Sí, un Javier aquí arriba. Ay, pero... ¿Será que este el cable este alimenta los dos? ¿O simplemente lo giraremos? Se puede hacer en T, ¿no? No sé. No, sí, no tenía otros crafteos. Mira, lo que podemos hacer es... levantar esto. Un bloque. Y aquí poner ahora sí bien al Javier. Nah. Che. También podríamos...
Poner otro generador aquí arriba y a Javier a un lado. Otro Javier a un lado, pues. ¿Aquí? No, pero es que... Los dividimos en plan Javier de grava y Javier de arena. Eso me gusta. Pero... ¿Eh? Podríamos simplemente cambiar esto de acá, de lugar. ¿No? Poner aquí otro Javier. Era quitar la piedra. Pero se puede meter en un cofre así al lado y ya está. Está bien, déjeme. Igual me daría igual perder esa piedra, ¿sabes? Porque el generador genera súper rápido. A ver, espérate. Primero deja voy y me caliento. Eso no suena como bueno. Dios mío, qué pinche. Dios, qué asco. Listo. Dios, por favor, no vuelvas a estar en ninguno de mis directos. Es que me da cosita el agua caliente. Qué asco me das. Ah, ¿sí? Sí, lo mucho. Lo dijo tu mamá anoche. Oh. Bueno. Ya, mejor, ya les juro que ya lo invito, chicos. Ok, voy a ver si eso de los ductos pueden conectarse de maneras diferentes. Ahora, ¿dónde quedó mi ducto? Porque yo guardé unos. Ay, pero qué cagado. Aquí. Amigos, ustedes sí me quieren seguir viendo en directo, ¿a poco no? Díganselo a Silvio, díganselo. Vale, aquí podríamos alimentar a un Javier. ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga el...? No, ya, está bien, hay que mover la piedra. Espérate, no. Antes que nada, ¿qué tal si ponemos este aquí abajo? A ver, para ver. ¡Ah, mira, sí! Pero es que luego... O sea, ¿este Javier? Ah, no, sí. No. Sí. Eso sí, no sí, es a lo sí, que voy... Güey. Te voy a enseñar. ¿Ok? Sí. ¡No! No pierde la energía. Sí. Mira esto, ahí... ¿Por qué quitas el cable? Déjalo. Aquí tengo cable. Ah, quitaste el coso de Permon. Déjaselo ahí, pobrecito. No. Bueno, es que... Ahorita este se lo podemos dejar aquí, güey. Y puedes... No, da igual. Y un Javier aquí a la derecha mandando a este cofre de abajo. Ok, déjame ver si hay lo suficiente para hacer... Sí, sí hay. De hecho, ¿sabes qué? Yo creo que ya hay que poner otro generador ahí, ¿no? No. Es que esa energía pues, se lo va a acabar. Ajá. Yo creo que aquí esto sería buena idea quitar este. Incluso ahorita lo dejo ahí, ¿vale? Y tenemos aquí unos generadores. Este era de comida. Y este es con madera. Pero es que generan muy poco. Le cabe 1,000,000. Por eso. 16 RF... ¿Cuánto generan por coso? Es que también abajo tengo... Aquí tengo otros Stone Generator. Es que hay un montón de generadores en realidad. ¿Alguno de diamante? Chas. Tenemos mucho diamante. Ah, pero ahorita sí. Uno de iron. Ah, 6 de hierro y un bloque. Sí. Al menos hacemos uno. Sí. Un bloque de iron y 6 de hierro. Y 6 de hierro. Ten. Y ya no sé si queda... igual le falta más, ¿eh? Porque necesitamos la cosa amarillita que no sé cómo se llama, no me acuerdo ahorita. Ya te digo. ¿Pipí? No. Se llama RF Engine, que son otros 6 de hierro. Ah, sí hay. ¿Y si crees que vale la pena hacerlo? No, pero... Ah, pero no. Que lo hicimos. No solo eso, serían otros 6 más de 12 de hierro necesito ahora. Sí. 17. Aquí hay 12, ya los tengo, olvídalo. Ya los tienes. Sí. Vale, el diamante aquí. ¿Y cómo se hace el de hierro? Se hace con uno de stone. Ay, voy a tener que sacar. ¡Ay! Me empujaste al agua fría, güey. Ah, yo tenía. Me estoy calentando. Yo también. Igual sigo con hipotermia, what the fuck. No se te ve quitar. Pero grita conmigo. No. Bueno, vamos. Listo, ok. Vale, puedo sacrificar uno de estos, pero es que es una misión. Bueno. Luego que tengamos más hierro y oro, pues ya. Sí. Ok, ponemos el generador este. Ah, no, primero tengo que hacer los engines. Con redstone. Es un Javier.
Aguántame, aguántame. Oro, vale. Así. Así no era. A lo mejor era así. No. Era un bloque de redstone. Se nos va a acabar la redstone. Nah. Ay, sí, es con bloque Javier de redstone. Genera, Javier genera, Javier genera. Bueno, a ver, entonces el de este generador le ponemos esto aquí arriba. Y lingotes de hierro, listo. Y esto lo volvemos a repetir. Y ahora con diamantes, listo. Ok. Voy a ver si me la contó para mis misiones al menos. Ah, sí, uno de tres. Ah, nice. Vale. Entonces este generador lo voy a poner aquí. Me pregunto si va a alimentar esta cosa que Permon puso. A ver. Voy a gastar energía de esto a ver si lo está llenando al estar pegado. Sí, ¿no? Hasta sí, ahora... Sí, sí le da. ¿Seguro? Es que igual no gasto nada, ¿no? Su energía, ajá, su energía no gasta nada. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe, chicos? Pero bueno, ya el generador este... ¡Dios! ¿Sí es muy rápido? Sí. ¿Genera mucho? Sí, mira la energía del Javier. Me están llamando, aguanten. ¿Ya te fuiste? Ya se fue, amigos. Es momento de contarles chistes. Miren. A ver, déjenme los busco por internet. Este es el momento que tanto habíamos esperado. El momento de los chistes. Espérense, espérense. Rápido, antes de que llegue, tengo que abrir la página. A ver. El momento de los chistes. Dice. Hoy vi una gorda en una moto y le grité, ¡una vaca! Entonces la señora le contestó, ¡no, tu mamá! Y en eso la señora, ¡pum! Toda mesa se estrelló contra la vaca. ¡Ay, no! A ver, déjame ver. A ver. Listo, ya volví. Oh, rayos, bueno. Ya volví, vale. ¿Cómo está este generador? Hace 200... 200 redstone flux por tick. Que son... Es un montón. Amigos, 200. Y este... Sé que hizo un chiste, así que no te voy a volver a invitar. 16 por T. Y este son 200 por T. No, pues sí genera mucho. ¿Y este cuánto es? Este ni siquiera lo dice. No, este ni siquiera dice, güey. Fue un placer conocerlo. Pero le caben 60.000 y a este le cabe más del triple. Ah, no, bueno, casi el triple. ¿Pero por qué pones bitumen? Pone el carbón este el otro, ¿no? No, ah, no es, hay. Es lo mismo, generan lo mismo, generan 3.200. ¿Pero el bitumen sería para otra cosa, no? No, para lo mismo, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, igual es para... What the fuck, Javier. No, hombre, Javi, estás bien mamado, Javi. Tienes que cambiarle el mesh, ya se va a romper ese. Sí, ya, estoy esperando que se le quite. Vale, falta drop, vale, voy. ¿Pero si me vas a volver a invitar, amigo? No. Por favor. Drops. Acuérdate que somos amigos. Ahí está, chicos, ya les puse el drop. Vale. Con ese generador ya estamos a tope. Javier, bueno, trabajando, de hecho hay que ponerle más. Hace el otro Javier, ¿no? Voy. Le ponemos más arena. Me pongo a hacer con la... Bueno, no graba. Tengo Ajá. Era el de diamante, búscalo, por ahí debe estar, ¿no? ¿O se lo diste a Permon? Es que se lo di a Permon. ¿No lo guardó? Pues, si no, te hago otro y ya. Ah, esas. Igual son solo dos diamantes. A ver... Bueno, amigos, espero que les haya gustado la participación. Y lamento que sea mi última vez que los veo. Sí. Ahí, trabajas. Trabaja y no vuelvas, por favor. Yo también te quiero. Ok. De hecho, aquí... En el futuro hasta podríamos... Pero qué buen chiste, amigos. Vale, vale, vale. Estoy pensando, chicos. El generador este... Espérate, si está alimentando el generador de abajo al estar pegado, ¿será que también alimenta a Javier al estar pegado a este generador? No lo sé, si quieres intentar. Voy a probarlo. Quito el generador de aquí. Javier empieza a gastar energía.
Vale, voy a ponerle aquí un mineral a esta cosa para comprobar mi teoría de hace rato. Voy a ponerle... ¿Dónde está el cobre? Bronce, ladrillos. ¿No hay cobre? Ah, seguro que había cobre. Bueno, da igual, un mineral que tengamos aquí mucho, este. Gracias, mía, una. Vale, le pongo esta a esta máquina. Vale, ya empieza a gastar, ok. Sí, what the fuck, ¿no? Sí, gasto un montón. Entonces, Javier ya se apagó. Y el generador... Güey, ¿este generador alimenta al estar pegado nada más? No necesita cables. Ah, súper bien. Oye, está muy bien. Ok, pero eso a eso viene mi idea. Si quito el generador y lo ponemos allá arriba. Vale, Javier va a gastar energía. ¿Dónde están los cables? Vale, y si le pongo un cable ahí. ¿Este generador no funciona con cable? Ah, no, es que se ha apagado el generador. ¿Y no? ¿Cómo se hacía? Ahora sí. La grava, ¡su madre! ¿El 2? Nada más golpeas piedra y ya te da grava. Ay, y la arena te da dust. Vamos a poder tener uno de dust, uno de arena y uno de grava, de hecho, de Javieres. Okay. El polvo sirve entonces. Sí, también. Ah, ok, entonces voy a seguir con el 2. De hecho, ahora que lo pienso, la arena de almas también la trabaja Javier y nos da más cosas. Pero... ¿cómo se craftea la arena de almas? Porque hay es muy escasa. Uh-huh. No hay manera. Uy, esto va a estar muy cañón entonces. Uy, no, qué miedo. Bueno, el Nether hay. Pues no. Bueno, pero es muy poquita. Ah, sí, no conviene. No conviene para nada eso, ¿eh? Porque si la... No, olvídalo. Vale, no, pues sí, solo de Dust y del otro. Vale, el generador de carbón lo puedo dejar para otra ocasión, entonces. Lo voy a dejar ahí en esa esquina, porque el de diamante le sobra muchísimo. O sea, miren esa madre. Y creo que este espacio de aquí a la izquierda... es para poner algo en específico. En plan, no sé qué. ¿Una batería? Battery. Algo se pone ahí, chat. Pero no sé qué. ¿Podría ser esto? A ver, el mod se llama Progressive Automation. Arroba Progressive. Vale. Add to the fuel slot to a power machine. A lo mejor es esto. Voy a hacer uno más de estos, chicos. Ajá. Mira, picando con el de este me dio iron. Ah, no te creas, ya lo traía. Diamond miner. ¿Podemos hacer algo que mine automáticamente? What? ¿Qué pedo tu directo? ¿Qué? Me quedó. ¿Seguro? No, yo lo veo bien. Te trabo a ti. También podemos hacer un farmeador de animales o mobs, ¿eh? Ah, sí, era yo. Sí, puedes craftear uno de estos y una cueva que mata mobs arriba de él, de este bloque. Está cool. ¿Y qué pasa con su loot? No sé, se va a algún... oso, lo mueves ahí con un hopper, yo qué sé. Diamond upgrade, ¿será esto lo que se pone ahí adentro? Porque tiene unas upgrades, pero a lo mejor, no sé. ¿Y eso para qué son? Pone el otro Javier. Voy, estoy viendo esto. Diamond Capacitor. Iron Crafter. No me regresó la... Animal Filter. ¿Voy a hacer uno de estos? ¿Qué rompiste? ¿El de este? Cayó en un hopper seguro. Y lo mandó al cofre. Sí, mira, ahí está. Ahí está el cable. Es que estaba buscando redstone. Vale, y hay otro Javier. Y aquí abajo puede ir incluso otro Javier más, que sería el tercero. Y este cable, pues puede seguir para acá. Y dejamos la máquina de Permon ahí. ¿Para qué la vamos a usar? Pues no sé, hay Permon. Vale. Oigan, está muy chido esto. Esta cosa está chida. Vale. Una de Javier. Espérate, ¿no ves que estoy investigando? No. Vale, voy a hacer un RF Engine. A ver si es eso.
Creo que se pueden cargar estos. Vale, necesito redstone. ¿Ya no hay redstone aquí? ¿En serio? No. Ya no hay nada de redstone, güey. ¿Y se necesita? Sí, mucha. ¿Para un Javier? Estamos en estado crítico para... de redstone. Vale, no, 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 de Javier no. A ver, vamos a craftear Javieres. Es hierro y bloques de hierro. Y cristal. ¿Cuánto hierro hay? Aquí está. Ah, hay 29. Alcanza para uno, creo. Está bien. A ver, son dos bloques de hierro. Entonces ya con eso voy a saber. Sí, sí va a alcanzar para uno. Vale, dos bloques de hierro. Panel de vidrio que por ahí debo tener. Aquí está. Y ahora necesito palos. Bueno, madera. Hay que hacer un sieve. Que es madera y palo, dos palos. Así. Así. Y eso que en el mod que yo tenía había una diamond mesh. Así como la que tienen ellos y se rompe. Que no sé, pero no se rompía ya. Vale, a ver, entonces pongo esto así. Esto aquí así. ¿Ay, cómo era, chicos, el Javier? Ah, el cristal, le faltó el cristal. ¿Así? Ahí está. Listo, listo, tenemos el próximo Javier. ¿Lo pongo aquí abajo de este cofre? ¿Arriba de esto, digo? Ajá, nada más déjame llevo todo eso. Voy a dejar todo esto de momento aquí. Bueno, pues sí, ya lo puse igual. Okay. O sea, todavía no, igual... ¿Ya le pusiste polvo? Sí. Sí, sí le pusiste polvo. Sí, está trabajando. ¿Ah, ya? Sí. Ah, no, no tiene mesh, pero sí lo está gastando. Ah, no. Vale. Oye, pues va bien. Mods, spam. Ah, vale, 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 vale. Drop, drop, drop. Bueno. Espérate. Drop les puedo hace ratito. Sí, no te odio porque no me sacas de tu sótano. Lo siento, mía. Es que necesito comer y si lo saco de ahí tengo que alimentarlos y pues no. Pero bueno, chicos, si quieren continuar viendo el directo, no se les olvide que pueden seguirnos en Buya. Link en la descripción y en el comentario fijado de YouTube. Les agradecería un montón. No sé cuánto vamos a seguir. Son las 10:30. Yo creo que hasta las 12 a la mera nos vamos. Y ya, pues mañana será el próximo episodio. Si es que hago directo mañana, yo trataré. Pero bueno, muchas gracias, guapos, hermosos, preciosos. Si quieren continuar viendo el directo, no se les olvide que pasen allá a Buya, que es gratis. Y voy a ir dando regalitos de Free Fire y otras cosillas. Y eso. Hoy es noche de sexo. Sí. Bueno, chat, los quiero mucho. Besazos. Yo también. Bueno, los de Buya no se vayan. Los de YouTube, o sea, pueden irse a Buya. Pero si no les corre Buya y no pueden, pues ya ni modo. ¿Vale? Pero acá los espero, guapos. Sí, voy a llorar, amigos. Para que sea increíble, bro. Vale, apago en YouTube. Debo finalizar.